Andamos ya nuevamente en la pesca, ya se miraron, vamos aquí levantar, tenemos las pajareras al lado, ya miramos los atunes, miren, les muestro, este es el señuelo que estamos tirando, un Twitch Ripper Offshore, este es un fast sinking de 15 centímetros, chequenlo, súper recomendado, sus anzuelos BKK, ¿qué es lo que andamos haciendo? Pues siguiendo las pajareras, vamos a castear y a traerlas, y bueno, les muestro el equipo también, que luego nos preguntan mucho, una Hawk, una Bullfighter, con un Pen Slammer, 8500, entonces vamos a buscar las tunas, a castearles, como les digo, este es el señuelo, vamos a tirarle a ver qué sale. Hombre, allá abajo, güey. Tira, ahorita que te espérate. Mira, Bari, ahí están remolineando, güey. Abajo de los pájaros, están remolineando, mira, aguántate que se le arrime el Bari, íralas, güey. Los remolones, cabrón. Ahí estás, cabrón. Ahí estás, cabrón. Enrédale. Va arriba y enrédale, güey. Roya. Rápido. Enrédale. Así mero, cabrón. Así mero. No. Ya. Ahorita que se pare, le enreda rápido, cabrón. No. Qué verga. Agua, no. Está temblando, mi mano. Aquí andamos, amigos, nuevamente. Otra tuna más. Ya vieron ahí el juqueo con el Pen Slammer 6500. Toca el turno aquí el Bari. La pegó acá mi compa David, pero no aguanta la chinga. No, está bien, me quedó bien. Está bien, pero se puñeteó. No, vamos a pegar una y ahí le damos. Ya ahorita en adelante lo pegamos. Estamos bien trincados con la Bullfighter 250, Ari. Sí. Aguas, no la subes tan arriba, güey. No la subas tan arriba. Ahí estás bien. Ahí estás. Ahí. ¿Me enganchaste, nano? Esta sí la vamos a sacar. ¿Te la enganchaste, nano? Ahí está. ¿Qué le dijiste antes de venir? Pero que agua. Agua con lo que deseas, papá. Porque oye, ya me güey. Vi, quién sabe qué, que yo le pa' acá. Órale, pues ahí está, ya. Güey, ¿viste ese alejambre que hay ahí abajo, güey? No, güey. No, Bari, güey. Estaba... Ese sí me quedó. No, güey, allá el alejambre que se hizo allá abajo ahorita. Ah, ya lo vi. No, pero ahorita estaban, güey, como un millón de pájaros así, güey. Dale vuelta la caña para allá. Eso, y sube rápido. Ahí viene. Sube. Recupera. Agua, se te fue a la verga. No, ahí viene, ahí está. Agua, va a cabecear. No le hagas esas pinches mamadas. Déjala. Ténsala nomás. Rápido. Ahí te va a correr ahorita. Están tragando más que
aquí andamos, amigos. Aquí el problema ahorita es que ¿quién quiere pedir el pescado? Todos se le culean, ¿verdad? Pero aquí estamos trincados con la tuna. Y vamos a ver si la logramos. ¿Qué traías? ¿Twitch Reaper aquí? Sí, ¿verdad? Pegado con un Twitch Reaper de Savage. Línea 80 libras, Bullfighter 250. ¡Halo! Es tu chamba, cabrón. Ahí te mando uno, ahí viene uno fresco. Ahí viene uno fresco, ahí viene uno fresco. Dale, échale ya. Échale ya. ¿Qué es, Barry? ¿Qué? No mames, no tienes ni 5 minutos, güey. ¿Qué? No, te lo voy a... ¿Querías? Yo no. ¿Cómo que no? Le pido perdón. Ay. Me arrepiento de esta madre. Oh, mi compa Che, ya soy chico fly. Ahí va el brazo, ya y ya no peleo para tunas. Ándele, perro. ¿Por qué agarra? Me arrepiento, hija de tu pinche madre. Ándele, pero ahí está diciendo, yo te ayudo, yo te ayudo. Ahora ayúdele. Hola. Oh, déjalo, déjalo. ¿Cuál es la mía de estas bolsas, chicote? La que está acá, Bari, ajá. Aquí, chico. Preparándose para la batalla. ¿Ah? Yo estoy malo en mi espalda y no puedo pelear mucho. ¿Cuál también? Nada, tú no. Tengo prótesis en mi cadera. Tú, dale. La puta madre. A ver si es cierto. Aguanta la media hora. Traigo cadera de metal. No. Espérate, a lo mejor si ya. Deja que me... Vamos a hacer cambio. No, no aguantó ni. No aguantó ni 20 minutos acá, la verdad. Te burlabas y que. ¡Ah, dale, madre! ¡La verga! Ayer me estabas cagoteando. Yo tengo cadera de metal, hijos de su puta madre. Decía, no, si está fácil con la voladora. Y bueno, ahorita está llorando. Ay, si me apreté un puto huevo, hijo de su puta madre. Ya no está güerito. Protestos, yo tengo protestos. Acá, güey. Acá, mira, toda esta madre me duele. No sé si está morado. Ahora tenemos a Chico. Aquí bien trincado ya. ¿Qué onda, capitán? ¿Qué onda, bandita? ¿Qué dice? Coméntele, ¿cómo andamos? Aquí andamos, banda, ya bien trincados. Ahí está el reemplazo, Chico. Acá mi copita el nano pegó ahorita una pinche tuna, güey, perra. Pero se le cagó muy rápido el vato, güey. Mira que eso es de Punta Allen. Y es majagual. ¡Ey! Ya está. Es que pescamos puro bonito. Aquí anda el Careto, el enano, pura, Chico pura allá. Y Chris, que también. Puro pinche. Entonces, Bonifacio. ¿Cómo se vamos llama? A darles banda. Güey. ¿Esta sí está? ¿Eh? Esta sí está mamalona, ¿eh? Sí. Hay que. Si quieres que te ayude, me dices. No. Le va a meter la mano y lo va a reventar. Vence a la verga. No confía, no confía. Vámonos a la verga todos. Está bien, culero. No los vuelvo a traer. No dejes que alguien toque la línea. Que piense que va a... Chico, dile que no, güey. ¡Vamos! ¿Quieres que te ayude? Vemos. ¿Qué? Que tú la pelees. Déjate, niñado, si apuro te vale. No, pues agárrala. Ella no puedo, ya me duele la espalda. Mira, ¿dónde tragó la hija de su puta? Déjala a la verga, pues. Cambio. No me la quieren prestar porque a mí se me tronó una. Dos. No, la otra ni siquiera la agarré, no mames. Ya pelearon ayer, cabrón. Bueno, amigos, les explico un poquito aquí. Lo que estamos haciendo es, bueno, ya miraron ahí la tuna que agarramos, que agarró el enano. Bueno, están dañados de la espalda, quieren juquearlas, pero aquí el problema es que las peleas de esos atunes son mínimo de una hora en estas profundidades donde estamos. Entonces hay que aguantarlos, hay que alcanzarlos, dependiendo del tamaño que estén. Y luchar con esa parte psicológica donde ya tienes mucho tiempo peleándola y quieres levantarla, pero no se dejan. Y esos son los momentos críticos. Vamos a ver aquí a Chris. Pegándola, mira.
Agarra, te voy a decir esta madre. ¿Qué? ¿Qué? Huele a la lancha. ¿Qué? ¿Le qué? ¿Prendo la lancha? Ven pa' acá. ¡Dale, ¿yo? Chico! ¡Sí! Enséñale, Carlos. Ay, niñas. Más plato la playa. No, vale, tú los truenas. ¡Ahí va para atrás, güey! ¡No, no, no! ¡Dale para atrás tú, Carlos! Perdón, güey, ya te entendí. Pensé que querías que la peleara, güey. Una sigue bien vivo, güey. Pero ayer se reía de nosotros. Ah, pinche puñetero. Viendo cómo agarra carrete, ya te lo nunca ni cómo agarrar carrete. ¿Quién va? Medallas, chiquilín, dale, chiquilín. Dale al Adrián, va. Dale, Adrián. Hijo de su puta madre, güey. Ahora sí lo aviento al agua con todo el pinche cámara. Ah, pues me confía. No, sin cámara, no. ¿Dónde está el este? Ya. Confío en ti que no agarres el carrete. Está bueno ese. Está madre. Me gusta. Y pensó que ibas a pelear uno con uno, ¿no? Que lo tenía ahorita. Te dije que 10 minutos también, ¿no? ¿Qué onda, banda? ¿Qué quieres que les diga? Coméntale. Acá el compilla Adrián, el camarógrafo, bien trincado. Ahí va girando solita la lancha. Parece que vamos para la... Ahora sí, banda, aquí andamos nuevamente bien trincados. La primera tuna me desesperó un poquito al último, después de hora y media de pelea. La quise trincar un poquito más y me tronó la línea. Cabe mencionar que ese carrete que traíamos ya tenía varios bichos, la línea tenía meses de uso. Entonces para estas peleas siempre se recomienda cuando vengan aquí, pues sí, checar todo, ¿no? Línea nueva, carrete bien, buena caña, porque bueno, y aparte de prepararse físicamente, también prepararse emocionalmente, porque las peleas son largas. Hay un punto donde pues tu cuerpo llega como al límite y dices, no, ya no la quiero pelear, es mejor pasársela a alguien más, si es que no puedes, ¿verdad? Porque te gana. Ahorita andamos aquí arneciados, mira, la verdad que esto te descansa mucho, nomás que se nos olvidaron los verdaderos straps y hicimos, ya sabes, como un mexicano. Vamos a ver. Un rigging Mexa. Made in México. ¿Pero qué le decía yo ayer? Hombre, pero ayer eres un pendejo con la voladora, que no puedes pelearlo, andaba llorando. No podíamos ir, Carlos. Ahí está, ahorita lo peleaste en 5 minutos. Pero se burlaba de nosotros ayer, ¿eh? Bien trincado, Sirén. Esa es la ventaja del arnés. Sin manos. Está trabajando esta parte y no te cansa la cintura. Ahí estamos, trabaja la pura caña, el carrete. Ahí está, ahí aflojó. Uno. Y mientras te deje. Pero ahí ya se volvió a... ¿Qué hacemos? Nada. Mantener la pelea. Aguantar. Impresionante, hay que esperar el momento que deje de jalar. Se siente buena la tunita. Mírala, aquí viene, güey. No la están peleando. Kilos, no la están peleando. Cabrón, tiene, ¿verdad? Como 5 kilos, así como decías ayer, 5 kilos tiene. La chica. No, no está tan grande, pero... Lo tiene como por acá, así. Atravesado está. Para atrás, dale. Compadre. Está como así. No, se siente bien perro, güey. Sí, por eso. Cuando jalan ahí, güey, se siente como te jala todo el poder del animal, güey. Te jala bien como eso. No, estoy jugando así. A ver. Pues
amigos, la tuna parece que viene del... Se desenganchó, viene como de la cabeza. Entonces vamos a ver si no la perdemos. Pero vamos a mantenerla. Mira, ahí va un marlin, güey. No lo van varios, güey. Mira, uno. Amigos, mire, estamos mientras peleó la tuna. Aquí vamos como 6 marlin enfrente de nosotros. Van pasando. Está girando la tuna. Ay, cabrón. Dos tunas que se me van. No se enganchó bien. Ya es frustrante. Y pues ni pedo, anda, así es este juego. Pero, me voy a trincar con otra, no hay pedo. Ganas traigo. Está buena, güey. Dale. No mames, y casi no peleó, güey. Necesito que me den espacio. Agua, agua. Volada, ahí salió. No. Agárrala. Agua, Cris. Métesela, Cris. Métesela. Bien, métesela. Ahí está. Quita la caña. Una, dos. Agua. Vamos con el Urbari, ¿eh? ¿Qué andábamos, amigos? Miren, con Twitch Reaper Offshore haciendo de las suyas ahorita. El mamalón. Bien, Bari. ¿Qué onda, Bari? Chingón, cabrón. Después de que se nos fueron varios, aquí tenemos.